Bienvenidos a SIC TV. A través de la creación de contenidos en redes sociales, los influenciadores construyen una marca personal que es usada frecuentemente para promocionar productos o servicios e influir en la decisión de compra de sus seguidores. Hoy hablamos de este tema con Roberto Rabe, fundador de LIKE, Consejo Latinoamericano de Influenciadores. Señor Rabe, bienvenido a SIC TV. Muchas gracias, qué honor y qué gusto estar aquí con ustedes hablando sobre este tema que tanto nos apasiona y que es el presente y el futuro de la economía y de la diversificación económica de muchos países, sobre todo de Colombia y Latinoamérica. ¿Cómo nace la idea de crear LIKE, el gremio de los influenciadores? Pues mira, yo vengo de ser, pues soy cofundador de un tanque de pensamiento que se llama Libertank, en donde defendimos la importancia de las empresas, la trascendencia de las empresas, en un país en donde el 94% de los empresarios son microempresarios, pero en donde en el imaginario de la población y de la sociedad está que el empresario es un señor que no hace nada y que empobrece a los demás. Entonces en Libertad veníamos ejerciendo esa tarea de defender la trascendencia de las empresas en Colombia, en todos los rincones, en todos los barrios. El que tiene una panadería es un empresario muy importante, el que tiene una peluquería, una ferretería en Siloé, en Agua Blanca, en Villatina. Entonces veníamos defendiendo esa tarea y en ese camino de defender esa tarea pues tuvo diferentes charlas y tertulias con influenciadores y bueno, como que de una de esas charlas y tertulias nació, digamos, como que la idea de la agremiación. Los influenciadores son empresarios y son muy relevantes. Ser influenciador no es una moda, es un proyecto de vida. Entonces ellos son trascendentales también en nuestra economía. El año pasado movieron $20 billones en el mundo, el 2.3% del PIB de los Estados Unidos. Y si vemos, digamos, un mercado como el colombiano, la industria de los creadores de contenido viene creciendo, el último año creció casi un 80%, y la industria creativa, ya digamos que en su totalidad, pues representa casi el 3% del PIB de Colombia, más de 500.000 empleos y es trascendental, digamos, para el desarrollo de la economía. Entonces, de ahí nace la idea, iniciamos con más de 30 fundadores, hoy tenemos más de 7.000 requerimientos para, digamos, para ser miembros de la agremiación, y la agremiación tiene tres objetivos. Lo primero es los creadores de contenido son empresarios y muchos de ellos ya están estructurados como tal, pero al que no esté estructurado lo vamos a estructurar, le vamos a ayudar, pero también cambiar esa idea en la opinión pública de que el creador de contenido es un joven que no hace nada. Lo segundo es juntarnos nosotros para ser propositivos en términos legislativos y regulatorios, qué es lo que hace la ANDI, qué es lo que hace Azucaña, pero siguiendo con los objetivos de la agremiación. El tercer objetivo también es acercar y estrechar más esos lazos de los agremiados, o sea, los creadores de contenido con las plataformas, que es trascendental, porque hoy las plataformas tienen unas regulaciones también, o tienen unas políticas de buen gobierno importantes que todos los creadores de contenido deberían tener en cuenta a la hora de crear su contenido para no tener problemas, cierres de cuenta, etcétera. ¿Cuál ha sido la respuesta de los influenciadores del país a los diferentes llamados y acciones para que el gremio se autorregule y ejerza su labor con responsabilidad? Mira, yo creo que los creadores de contenido, digamos que los empresarios creadores de contenido son muy abiertos a este tipo de discusiones. Lo que siempre hemos sentido desde el gremio es que los legisladores y muchos reguladores no entienden qué es eso de ser empresario, creador de contenido, o qué es esa profesión. Entonces hemos querido también desde el gremio acercarnos más, no para pelear ni destruir, sino para juntarnos en armonía y proponer temas realmente que se acerquen a la realidad de lo que hace un creador de contenido, que se acerquen a la verdad de lo que es ser un empresario creador de contenido y que no inicien las regulaciones sin tener ese contacto, sin que los reguladores, digamos, que se acerquen un poco a esa realidad de la profesión. Pero en general los creadores de contenido todos son abiertos, todos son tranquilos. Desde el gremio estamos tratando de ejercer mucho asunto informativo, de dar mucha formación, no solamente humana, sino también empresarial, y acercarnos mucho a estos reguladores justo para eso. 16 averiguaciones preliminares avanzan en Colombia para determinar si los mensajes publicitarios difundidos por algunos influenciadores a través de redes sociales cumplen con lo establecido en la ley respecto a información clara, veraz, oportuna y suficiente. Entre septiembre de 2018 y junio de 2022 han llegado a la Superintendencia de Industria y Comercio 18 denuncias asociadas a presunta información y publicidad engañosa emitida por influenciadores. Dentro de ellas se cuenta una en contra de la modelo Elizabeth Loaiza, que finalmente fue sancionada con una multa superior a los 136 millones de pesos. En este periodo, además, se iniciaron 16 averiguaciones preliminares a reconocidos actores, presentadores, modelos y humoristas. La razón principal es el desconocimiento de las normas, porque muchas de estas personas creen que al hacer publicidad a través de redes sociales no les aplican las normas que aplican a los canales tradicionales, y esta concepción es falsa, porque les aplican las normas como cualquier otra persona en materia de publicidad y de información engañosa. De otra parte, en el último año la Superintendencia sostuvo encuentros con agencias de marketing y de representación de influenciadores, gremios de las industrias publicitarias y académicos para socializar el contenido de la Guía de Buenas Prácticas de Publicidad a través de influenciadores y también para monitorear el cumplimiento de las recomendaciones impartidas por la entidad mediante este documento. Y en el marco de un documento que adelanta el Grupo de Estudios Económicos de la Superintendencia, el pasado mes de junio se desarrolló una capacitación dirigida a empresas de apuestas deportivas debido al alto número de anuncios publicitarios que este sector financia en la web. No solamente se capacitó sobre el contenido de la guía, sino sobre la existencia de normas especiales aplicables a su sector, en este caso normas relativas a la publicidad de juegos de suerte y azar mediante canales digitales. Con estas acciones, la Superintendencia incentiva la autorregulación por parte de estos actores digitales para que ejecuten su trabajo bajo la normatividad colombiana y en función de proteger los derechos de los consumidores. ¿Cómo articulan los esfuerzos de la agremiación con las acciones de diferentes entidades como la Superintendencia y su labor de protección al consumidor? Mira, particularmente con el superintendente Andrés Barreto, yo creo que, digamos, ha habido una relación armoniosa. ¿Por qué? Porque yo diría que el superintendente Andrés pues, es un adelantado de estos temas. Yo, inclusive, pues, a la reunión que fuimos con diferentes cabezas de contenido a la superintendencia, pues nos sorprendió ver que él ya conoce, inclusive tiene más profundidad sobre muchos de estos temas de lo que está pasando en los países de la OCDE, de lo que está pasando en Europa, de diferentes tasas como la tasa Google que se viene dando en diferentes países. Entonces, digamos que particularmente con la superintendencia de Industria y Comercio hemos tenido una relación muy armoniosa y hemos aprendido mucho. Yo creo que es la primera entidad que saca además unos parámetros o unos consejos para los creadores de contenido para que no entren en ese incumplimiento que toca las leyes que protegen al consumidor. Entonces, pues a mí particularmente como fundador y director de la agremiación me ha asombrado en términos positivos ver que hay un superintendente en Colombia que ya tiene estos temas en el mapa, que ya habla sobre estos temas, que inclusive pertenece a unas comisiones a nivel mundial que tienen en cuenta todos los temas de las plataformas. Señor Rabe, muchas gracias por habernos acompañado en SIC TV. A ti muchas gracias, siempre estaremos dispuestos desde la agremiación a conversar con los reguladores, con los congresistas, con quien haya que conversar para que entre todos construyamos, digamos, la Colombia que nos soñamos. Súmense a nuestra conversación en redes. En Twitter somos @SICSuper. Hacemos una pausa y ya regresamos. La Sociedad Portuaria de Buenaventura y 4 personas más serán investigadas por presuntamente afectar la libre competencia económica en la operación del puerto. La imposición de tarifas con sobrecostos para mover y pesar contenedores, la suspensión de servicios de operación portuaria a empresas de carga, transporte y distribución por pagos en mora, la facturación injustificada para el uso de maquinaria e infraestructura y el trato privilegiado a favor de empresas aliadas son algunas de las conductas anticompetitivas que presuntamente desde el año 2013 hasta hoy habría implementado la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A., responsable de la administración del puerto de Buenaventura. Tras recibir diversas denuncias, la Superintendencia de Industria y Comercio inició una averiguación preliminar que demostraría que presuntamente la sociedad junto con sus empresas filiales Celsa SAS y Texas SAS habría aprovechado su rol como administrador del puerto para de manera ilegal concentrar su participación en la prestación de servicios portuarios, incrementar sus ingresos y eliminar la participación de otros competidores. Las pruebas recaudadas indicarían también que la sociedad estableció un sistema de anuncios y turnos para otorgar beneficios de descuento de servicios portuarios y permitir el ingreso privilegiado de vehículos y maquinaria únicamente a sus clientes, lo cual representó un obstáculo para otras empresas competidoras que no podían ofrecer las mismas ventajas a sus usuarios. Por estos hechos, la Superintendencia formuló pliego de cargos en contra de Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A., Víctor Julio González Riascos, Fernando Arturo Aulestia Marín, Jorge Andrés Gallegos Collazos y Marco Antonio Vaca García, funcionarios y exfuncionarios de la empresa investigada. En contra de la decisión no procede ningún recurso. A propósito de libre competencia económica, la fijación de precios y distribución de clientes son algunas de las prácticas ilegales sancionadas en Colombia en casos de cartelización empresarial. Desde septiembre de 2018, la Superintendencia de Industria y Comercio ha sancionado alrededor de 23 carteles empresariales y avanza en la investigación de 11 presuntos casos de acuerdos anticompetitivos entre empresas por acciones asociadas a fijación de precios y repartición de mercados, entre otras. El grupo Élite contra Colusiones, el grupo de Prácticas Restrictivas de la Competencia y el grupo de Promoción y Protección de la Competencia actúan de una manera muy efectiva y muy eficiente, interactuando permanentemente con el laboratorio forense para poder identificar a través de distintas visitas administrativas de inspección y a partir de la atención de quejas e incluso a partir de las delaciones que nos llegan, cuáles y en dónde podrían estar las principales conductas restrictivas de la libre competencia. Precisamente, estas labores de inspección y protección de la libre competencia permitieron identificar y sancionar al denominado cartel de los licores que, entre 2010 y 2022, habría implementado un sistema anticompetitivo a través de la unión temporal de 3 empresas encargadas de la distribución de licores producidos por la Fábrica de Licores de Antioquia. La Superintendencia impuso una multa total de 17.625.458.612 pesos en contra de Alianza Mayorista SAS, Alima, Dispreco SAS, Dispreco, Internacional de Abastos y Licores SAS, Interlicores y 6 personas naturales. Pudo encontrar diferentes elementos que darían cuenta de una concertación de fijación de descuentos entre los diferentes distribuidores, de reparto de mercados en diferentes zonas del territorio antioqueño, que lo único que se traduce es en menos competencia y en menos posibilidad de elección de productos a mejores precios y en mejores condiciones. Más de 40 casos de prácticas restrictivas de la competencia en los sectores público y privado, incluida la cartelización empresarial, ha sancionado la Superintendencia en los últimos 4 años. Incentivos y un sistema de orientación y registro oportuno y confiable han sido determinantes en el aumento de solicitudes de registro de marcas y patentes en Colombia. Empresarios jóvenes y beneficiarios del proceso de paz se cuentan entre los destinatarios de este acompañamiento. En los últimos 4 años fueron concedidas 137.232 solicitudes de registro de marca en Colombia, de las cuales 79.251 se dieron a empresarios nacionales. En Bogotá se otorgaron 33.238, seguido de Antioquia con 19.315 y Valle del Cauca con 7.523. En todos los departamentos se concedieron registros de marca y las micro, pequeñas y medianas empresas contaron con la orientación de la Superintendencia de Industria y Comercio a través de los Centros de Apoyo a la Tecnología y la Innovación, CATI. Se ha contribuido con los diferentes incentivos que tiene en este momento la Superintendencia de Industria y Comercio, donde se ha visto un aumento en la presentación tanto de diseños industriales como del registro de solicitudes de marca, al igual que en las solicitudes de patentes. Una de las marcas que se ha hecho popular en la capital del país, donde más solicitudes de marca se concedieron, es la de la cerveza artesanal La Trocha Tomando el Camino de la Paz, un proyecto gestado hace casi 3 años por 10 excombatientes reincorporados a la sociedad civil. Cuando nos aprueban eso fue como ya, pues claro, eso nos fortalece muchísimo más. Y que La Trocha no solo esa marca y solo el nombre y ya, sino se ha vuelto como un concepto, ¿sí? Una identidad, ¿sí? Entonces tú ves, está la cerveza, pero también hay mercancía, o sea, lo que le llamamos merch, pero también está este espacio que es la Casa de la Paz. Para nosotros es muy representativo porque no solamente es lo que simboliza el camino que hizo la guerrilla durante tantos años, sino también el trasegar de los campesinos, y en esta nueva etapa para nosotros La Trocha, como es un camino que se hace al andar, que acorta distancias o que evade ciertos riesgos, entonces decimos que si la trocha no se transita, la trocha vuelve a cerrarse. El proyecto de la trocha hace parte de una de las 34 solicitudes de marcas realizadas en el marco del programa con tasas preferenciales para proyectos productivos en la implementación del Acuerdo Final de Paz, lanzado por la entidad en septiembre de 2021. En estos 4 años, las estrategias para el fortalecimiento de la propiedad industrial le han dado al país una voz destacada en diversos escenarios internacionales. Uno de ellos es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que recientemente celebró su asamblea número 63. Desde septiembre de 2018, la Superintendencia de Industria y Comercio ha suscrito 17 convenios de cooperación internacional orientados al fortalecimiento global del sistema de propiedad industrial. En ese contexto, la participación de Colombia en escenarios como las asambleas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, permitió la creación de la Red Latinoamericana de Propiedad Industrial y Género, y además ha contribuido a la reactivación económica del país a través de los tratados de registro internacional de marcas, patentes y diseños industriales. El Grupo de Asuntos Internacionales se encarga de la búsqueda de la cooperación que la OMPI pueda ofrecer, ya sea en materia de asistencia técnica, asistencia jurídica o desarrollo de capacidades en materia de propiedad industrial. Precisamente esta semana, Colombia participó en las asambleas de la OMPI y allí impulsó la creación de un instrumento normativo que contribuya al desarrollo de patentes para la producción de productos y procedimientos con recursos genéticos del ecosistema. En nuestro gobierno expedimos un documento de política pública sobre propiedad intelectual, cuyo objetivo es consolidarla como herramienta para incentivar la creación, la innovación, la transferencia de conocimiento y aumentar la productividad. Con Chile, Colombia, México y la República Dominicana estamos ejecutando un nuevo proyecto para apoyar a 32 mujeres en carreras en CETIMA para lograr programas de formación y mentoría en biotecnología, ingeniería y química. Reconocer la titularidad o la declaración de origen de esos recursos genéticos es importante para efectos de después determinar la compensación económica que tienen derecho las comunidades y los países respecto a la explotación comercial de las patentes que se den respecto a esos recursos genéticos. Actualmente, la superintendencia ocupa la vicepresidencia del Comité de Programa y Presupuesto de la OMPI y desde esa posición lidera iniciativas para la administración y promoción de la propiedad industrial a nivel global. Hasta el 31 de agosto próximo están abiertas las inscripciones para el Premio Nacional al Inventor Colombiano 2022 en las categorías Juvenil, Investigador Individual, Investigación e Industria. Inscríbanse en www.sic.gov.co. Hacemos una pausa y en segundos regresamos. Las herramientas tecnológicas y su impacto en la relación entre usuarios y operadores fueron algunos de los temas analizados durante el Congreso Internacional de Protección de los Derechos de los Usuarios de Telecomunicaciones, liderado por la Superintendencia. 1.752 investigaciones adelantadas en estos 4 años que derivaron en 641 sanciones por un valor cercano a los 70.000 millones de pesos hacen parte del balance de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de protección de los usuarios de servicios de comunicaciones y servicios postales. Este balance estuvo marcado por el aumento en el uso de herramientas digitales para suplir actividades que por cuenta de la pandemia debieron cambiar su naturaleza presencial a digital. Sobre estos desafíos habló el superintendente Andrés Barreto en el Congreso Internacional de Telecomunicaciones organizado por la entidad. Creemos que la labor coordinada y organizada del regulador en cabeza de la CRC, del Ministerio de Tecnologías de la Información y de esta superintendencia como supervisor fue absolutamente determinante para garantizar no solamente el flujo de información, la seguridad de la misma, sino la estabilidad y permanencia del servicio de telecomunicaciones. En el evento también se analizaron otros retos en Colombia y en la región de cara a la transformación digital. Las agendas digitales actualizadas son clave fundamental, lo dijo la superintendente Rocío, necesitamos agendas digitales actualizadas y agendas regulatorias modernas e inteligentes. La inclusión, la alfabetización digital, que mucho énfasis hizo Carlos, que el ciudadano digital verdaderamente lo sea, que sepa cómo interactuar sanamente en un nuevo marco digital, promover la innovación y salvaguardar los datos personales. Otro congreso internacional liderado por la Superintendencia será el de datos personales, a realizarse el próximo 22 de julio. En la página www.sic.gov.co opción eventos pueden registrarse de manera gratuita y conocer la programación e invitados. Salud, propiedad industrial, agroindustria y telecomunicaciones son cuatro de los campos en los que la Superintendencia ha desarrollado estudios económicos para impulsar la evolución de los mercados en el país. Desde septiembre de 2018 a la fecha, el Grupo de Estudios Económicos de la Superintendencia de Industria y Comercio ha desarrollado 18 estudios económicos sectoriales en industrias de los sectores de telecomunicaciones, transporte, salud, lácteos y nuevas tecnologías, por ejemplo, el análisis de mercado, retos y perspectivas de la política de la competencia en la economía creativa y cultural. En él se esbozan los principales retos que afrontan no solamente las autoridades de competencia en el marco de un mercado cada vez más globalizado, digitalizado, sino también cómo podemos incluir las discusiones en materia de protección de datos y protección al consumidor. La Superintendencia además ha diseñado más de 300 análisis económicos que contribuyen a fortalecer las labores de inspección, vigilancia y control de la entidad en protección de los consumidores, datos personales, libre competencia, propiedad industrial y metrología legal. Además de estos estudios económicos sectoriales, el Grupo de Estudios Económicos elabora semanalmente unos boletines de noticias económicas, los cuales dan un marco general de las principales noticias, de lo que fue y lo que será noticia en el ámbito nacional y lo que fue y lo que será en el ámbito internacional. Asimismo, elabora unos informes quincenales de economía creativa y cultural. En el ámbito internacional, además, estos estudios económicos sectoriales de la Superintendencia han sido referente para el análisis de la economía global en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE, la Red Internacional de Competencia y en grupos de trabajo de España, México, Ecuador y Chile, entre otros. Desde 2019, la Ruta del Consumidor ha orientado a cerca de 190.000 usuarios, llevando la oferta institucional de la Superintendencia a las zonas más apartadas del territorio nacional. Entre enero de 2019 y junio de 2022, las 5 unidades móviles que integran la Ruta del Consumidor han recibido a 189.209 ciudadanos de 31 departamentos y 768 municipios del país para orientarlos sobre sus deberes y derechos como consumidores. En estos recorridos, los buses oficinas llegaron por primera vez a 230 poblaciones, gran parte de ellas alejadas de los centros urbanos, cumpliendo con el objetivo de descentralizar la atención presencial de la Superintendencia de Industria y Comercio. No esperamos que el ciudadano se acerque a la institución, sino que nosotros le llevamos la institución a pocas cuadras de su casa. Esto con el objetivo que si ellos tienen algún inconveniente cuando compran algún producto o cuando les prestan algún servicio, la Red Nacional de Protección al Consumidor les pueda brindar orientación totalmente gratuita y con profesionales altamente capacitados. La mayoría de las quejas se ponen por internet y personas como hay mucha gente de veredas y como el pueblo como tal que no tienen ese servicio y pues esto me parece excelente porque personalizado es excelente. Y para ir a otra parte, a Medellín, a colocar una queja, le queda muy difícil. Entonces, a mí me parece que es lo mejor que pueden hacer. En Antioquia, por ejemplo, el departamento más poblado y con mayor número de municipios del país, la ruta realizó recorridos frecuentes en los últimos 4 años, llegando a 70 de las 125 localidades de esta región. 20 fueron visitadas de septiembre a diciembre de 2018, 12 durante el 2019, 14 en 2020, 14 en 2021 y 10 en lo ocurrido de 2022. La abogada me atendió bien y me dijo que el paso que toma enseguida era recibirme la queja y enseguida ella notificaba a la superintendencia hacía el requerimiento al banco y el banco debía contactarme a mí o si no, pues la superintendencia continuaba con las acciones pertinentes legales. Para este segundo semestre de 2022, la Ruta del Consumidor proyecta llegar a 160 municipios en diferentes regiones, 60 de ellos serán visitados por primera vez. Nos despedimos por hoy, los esperamos el próximo domingo aquí por Canal Institucional. Hasta pronto.